Saludos desde el Labrín de Pamplona. Ahí tienen a los cuatro protagonistas que van a enfrentar este partido de parejas. Un partido muy atractivo entre Olaizola segundo Arechavaleta frente a Laso tercero en el reciente campeonato de 4.5. Y José Javier Zabaleta, saludamos a Rubén Beloki. Buenos días, Rubén. Hola, buenos días, Juan Carlos. Otra vez nos acompaña el gran campeón Rubén Beloki en este extraordinario escenario. Aymar Olaizola, Rubén, en un momento de forma espectacular de cara al campeonato de parejas. Ya lo creo, ha cogido una forma muy grande. El otro día le vimos aquí unos remates impresionantes, está muy bien. Y bueno, otro campeonato más que se le acerca y otro campeonato en el que va a competir a tope. Y Unai Laso, que ha crecido muchísimo en el presente campeonato, sí, en este campeonato del 4.5, tiene hoy la recompensa de jugar este partido, este estelar, porque también es un hombre que suena incluso para el campeonato de pareja. Rubén, no te quiero sacar información, ¿eh? No hace falta que... Bueno, pero es verdad, Juan Carlos, yo creo que Unai es un pelotari ya el verano, el torneo de Bilbao ganó, luego ha hecho un buen 4.5, es un pelotari que va para arriba y es una... posible, pues bueno, digamos, figura de la pelota. Y fíjate qué partido más bonito tiene hoy con José Javier Zabaleta y por supuesto que está en las quinielas para el campeonato de parejas, porque lo está demostrando día a día que juega mucho. Es un Ailaso, pues yo creo que de todos los jóvenes que salieron en su camada, digamos, el que más ha despuntado, ¿no? Sí, de esa generación yo creo que es el que mejor está andando ahora. Tiene mucha proyección, toca muy bien la pelota, defiende, conecta con el público, que es algo muy importante así en el frontón. Sí, así es. Tiene, cuando juega él, la grada, pues bueno, vibra. Es un pelotari, no sé, me recuerda mucho a Bengoechea cuando empezó. Así es. No es el primero que me lo comenta. Sí. No es el primero que me lo comenta. Pues ha empezado ya el partido, estará acompañado Unai Laso por uno de los tres mejores zagueros. Fíjate qué bien ahora defiende Aymar Olaizola, que siempre ha tenido en la defensa una de sus virtudes, pero el siguiente pelotazo de Unai Laso hace imposible cualquier intento de defensa por parte de Andoni Arechavaleta. Decía Rubén que Unai Laso acompañado por uno de los tres mejores zagueros, si en ese trío metemos a Rezusta y a Albizu, ¿no? Sí, José Javier Zabaleta, pues bueno, es... Digamos, cuando tenemos que poner un ejemplo del zaguero, pues bueno, casi perfecto en cuanto a estilo, pegada y todo, sí. Pues José Javier está ahí, no sé si el 1, el 2, pues bueno, el 3, pero cuando él está bien es prácticamente el número 1. Es verdad que, por ejemplo, Beñat Rezusta es muy regular, siempre está a un nivel muy alto y bueno, y Albizu pues se codea con ellos, ¿no? Pero José Javier, pues bueno, la verdad que tiene un golpe con las dos manos espectacular y ya está haciendo cosas muy importantes, ¿no? Yo creo, Rubén, que la diferencia entre Rezusta y los demás es lo que tú señalabas, la regularidad. Sí. El de Vergara siempre está entre el 80 y el 100. Está claro. Beñat tiene, pues bueno, una gran regularidad. Él es un pelotari que siempre está muy metido en el partido y tiene muy pocos malos días, ¿no? No empieza los partidos nunca fríos. Así, por ejemplo, José Javier Zabaleta, pues ahora falla una. Sí. Un poco... Beñat siempre empieza los partidos a tope, juega en un pueblo, juega en un campeonato, una semifinal, una final. Alguna vez comentándolo con Miquel Idoate, que conoce bien, especialmente a José Javier Zabaleta, que tiene momentos de desconexión, ¿no? Y eso es lo que les penaliza a él y al Bisu en referencia a Rezusta, sí. Aunque luego pues están muy por encima del resto de zagueros. Zabaleta, pues bueno, hay veces un poco que tiene lapsus durante los partidos, un poco que... Porque tiene algo especial, está claro. Y sí, cuando él está bien, pues bueno, es el número uno. Pero quizás Beñat pues es más regular, lo que hemos hablado. Busca la pelota Aymar Olaizola. Buen cancho el suyo, defiende como puede. Unai Laso deja en el rincón. Le estaba viendo perfectamente la intención José Javier Zabaleta. Siempre muy disciplinado. Igual que Rezusta, es muy disciplinado en la defensa del rincón, sí, ¿verdad? Sí. Muchas piernas, siempre muy, muy... muy metido en el partido, muy intenso. Andoni Arechavaleta, al que si le respetan las lesiones, porque es otro de esos pelotaris al que parece que la mala suerte le persigue de forma obstinada, pues será una de las bazas importantes en el próximo campeonato de parejas. Busca Aymar la pelota, pelotazo atrás, intenta pasar a los dos por arriba, no lo ha conseguido, deja ahora con toda la intención, buen pelotazo de Andoni Arechavaleta,
¡Ah, buena como puede José Javier Zabaleta! Buena la cortada. Quiere rematar y ahí tiene que acabar, pero no le ha salido del todo bien. Así todo con ese gancho quedado, que se ha quedado en el centro, ha estado a punto de dar un disgusto a los azules. Extraordinario el comportamiento de los dos delanteros. Qué pelota tan difícil había tenido que coger Unai Laso y cómo lo ha puesto otra vez en el verde, con qué mala intención. Sí, sí, totalmente, eso estaba pensando yo ahora, porque el gancho era muy bueno y desde aquí, cerca de nuestra posición, ha hecho una dejada al ancho, como has dicho, con toda la mala, no sé, pero intención de hacerle tanto y casi le sorprende. Y Aymar ha estado rápido. Aquí, el gancho era bueno. Era extraordinario. Le estaba ahí esperando. La ha dejado. Lanzándose al suelo, finalmente Aymar Olaizola ha conseguido llevarla al frontis. Este golpe que decías de Unai Laso nos vuelve a recordar a Oñas Bengoechea. Sí, sí. Tiene muchos golpes muy parecidos. Estas dejadas que echa aquí con efecto, lo agresivo que es, emplea mucho el sotamano como Inat. Ahí, por ejemplo. Resta pegado justo en la chapa, el ruido le ha delatado y la presencia del juez perfectamente situado, como no puede ser de otra manera. Y es el tercer tanto para la pareja colorada formada por Aymar Olaizola y Andoni Arechavaleta, que fueron protagonistas, si no me equivoco, de una final en un campeonato de parejas. Pues Andoni Arechavaleta y Aymar Olaizola, ¿comentas? Sí, sí. Fue una final en la que creo que Arechavaleta se lastimó la mano a mitad del partido, se le hizo muy larga y perdieron. Ahora mismo creo que fue contra posiblemente Irujo Barriola, pero sí. Igual la memoria me traiciona, pero bueno, ya han sido finalistas en el campeonato de parejas. Arechavaleta siempre tiene un buen rendimiento en el campeonato. El problema es, pues bueno, que muchas veces pues le lastra pues las lesiones o... Sí, sí. Bueno, el campeonato de parejas es largo, duro y Andoni pues suele sufrir bastante, pues temas musculares y bueno... Pues. Campeonato de parejas no solo es largo, sino como significaba ahora mismo Rubén Belocchi, es la dureza de tener que rendir todos los fines de semana a un nivel excepcional frente a los mejores rivales. Sí. Sí, date cuenta que Andoni, pues bueno, es un pelotari técnicamente muy bueno, no tiene el poder que tienen otros y semana a semana, pues claro, hacer frente a Rezusta, Albisu, Zabaleta, eso. Pues al final te va lastrando, ¿no? Pelota complicada en la zurda de Andoni Arechavaleta, aprovecha ahora de dejar en el rincón, se la devuelve al mismo sitio. Qué bien le han leído otra vez José Javier Zabaleta. Esta pelota va a ir fuera, se va a las tablas de contracancha, se adelantan 5-1. Estará pensando un Unai Laso. Bueno, 5-1 también estaba yo el otro día frente. Ganando, ¿verdad? Ganándole a... En la semifinal del 4 y medio frente a Joaquín Altuna, pero Joaquín Altuna es un pelotari que no se despista ya, ¿no? Sí. Fíjate que fue, Rubén, un inicio tremendo en el desgaste físico, los dos, tres primeros tantos para acabaron con Altuna con la boca abierta, sí, respirando, sí. Parecía que ese 5-1 podía desconcertar a Joaquín Altuna, pero sí. Él siguió ahí como un martillo, sí. Pum, pum, sí. Pum. Es un pelotari que ya tiene un nivel muy alto, es una gran figura de la pelota actual y bueno, y no se descentra. Fíjate que Laso al principio jugó a pelota, sí. El partido se endureció, y cualquier otro, pues bueno, empieza a tener dudas. Así es. Pero Joaquín hoy en día pues está un escalón quizás por encima del resto. La final, pues bueno, tiene dura contra Zubia, está claro, pero bueno, creo que aunque Joseba es campeón, quizás el favorito para la final, seguro que Altuna, con los partidos que ha hecho, pues es algo más favorito, ¿no? Es una teoría que lleva manteniendo prácticamente desde el arranque de esta competición del 4 y medio, que será objeto de nuestra próxima emisión. Que está manteniendo Mikel Idoate, que ve como favorito, a pesar de que el campeón es Joseba Ezkurdia, a Joaquín Altuna. Sí, es que se le ve más fresco que otros 4 y medio, ¿no? No sé si porque el verano pues, ha sido para él más suave o un poco menos cantidad de partidos o no ha cogido tanta paliza, que Joaquín, cuando está fresco y mueve la pelota con soltura, pues es temible, ¿no? Recuerden, estamos en el Labrit de Pamplona, partido de parejas. Una de las
innumerables pruebas que se hacen antes del arranque de esa competición, precisamente el campeonato de parejas, que no olvidemos es la que más tiempo dura en el calendario competitivo y es la que más tiempo ocupa a todos los pelotaris. Sí, hoy en día se puede decir que es el campeonato quizás más atractivo para la gente, ¿no? El campeonato más importante de la pelota profesional. Yo es una discusión que llevo manteniendo hace tiempo, Rubén Belocchi, y supongo que tú, que has sido un gran campeón manomanista, sí, sobre todo, seguirás pensando que el manomanista es el que da, el que quita, que es el que no, sí, pero esto y lo otro. Entiendo. Pero sí, al final, 52 semanas al año, sí, de 52 semanas al año, 40 estáis jugando parejas. Sí, es cierto que los deportes van a donde van y la pelota va hacia ser un deporte de dobles, de posición de tenis, de pareja. Eso es. El individual, pues bueno, es muy bonito y a lo que sí, nos ha gustado tanto y sabemos de la exigencia que requiere, pues tiene algo especial, es verdad. Pero el enganche con la gente es más grande en el parejas, porque sí, los partidos salen más nivelados, no sé. Evidentemente tiene que existir y si se hacen además las cosas bien en el campeonato de parejas, como yo creo que se han hecho en los últimos años, hay mucho equilibrio, hay mucha igualdad. Sí, sí, así es. Evidentemente hay tres o cuatro pelotaris que destacan por encima de los demás y hacer las combinaciones pues siempre es complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, estos años atrás, bueno, ha dado la casualidad que Aspe se está imponiendo, pero el campeonato está siendo igualado. Te quiero decir que las finales son, llega la gente, no se sabe quién va a ganar. El año pasado, por ejemplo, parecía que Ezcurdia, Zabaleta eran favoritos en la final y al final el Ezcano, Rezusta se llevaron el partido. Bueno, todos los años hay igualdad, ¿no? que es lo importante y la gente lo percibe y por eso es el que más gente va al frontón también. Siguen administrando bien esa ventaja y haciéndola crecer además. Aymar Olaizola y Andoni Arechavaleta frente a Unai Laso y José Javier Zabaleta. Queda mucho partido, sí, la verdad, claro, que han empezado los rojos muy bien, pero si Zabaleta se centra, los dos azules le dan mucho a la pelota. Pero es que Aymar está muy bien, fíjate. Sí, y trabajando desde muy lejos, siempre colaborando. Ahora se le ha ido fuera el gancho, esa izquierda cuando funciona bien. Sí, es letal, la verdad que esa izquierda le ha dado muchos triunfos, muchas chapelas y todavía pues, bueno, la maneja como nadie. Se cumplían el otro día precisamente años de una semifinal, en la misma fecha, entre Aymar Olaizola y Juan Martínez Dirujo en Bilbao, dentro del 4.5, en el que el rendimiento de Aymar fue una cosa apabullante, extraordinaria. Nos han dejado esos dos pelotaris. Sí, es que el nivel que ha habido, ellos han reinado, se puede decir, ¿no? Y han sido, pues bueno, yo creo que un nivel fuera de toda duda, quizás los dos más pelotaris más grandes de la historia, como Julián Retegui, ¿no? Pero a la vez también en esa generación ha habido unos pelotaris que, bueno, pues Titín, claro, que estaban por ahí, Unanue, Parriola, bueno, muchos, seguro que me dejo. Es Sala, González, Oñatz. Oñatz, es que ha habido una generación pues muy grande, ellos han impuesto porque han sido lo más, pero pues es que ha habido unos años de pelota estupenda, la verdad que. Que bueno, hemos disfrutado muchísimo y ahora pues bueno, pues hay un relevo, pero ha salido Joaquín, que es una grandísima estrella, Ribarría mano a mano, pues bueno, y viene gente que está irrumpiendo y poco a poco se irán llenando ahí los escalafones, ¿no? Arriba del todo. Sí. Ha pasado cíclicamente, es cierto que va a ser muy difícil que coincida en el tiempo una generación en la que se reúnan lo que tú decías, pues de los que venían de anteriores, pues tú mismo que coincidiste varios años con ellos, Titín, Unanue. Sí. Pero Sala, y luego se incorporaron González, Sala, González, Oñatz. Mucha gente muy de mucha calidad. Pero ha habido dos que podemos decir que bueno, que son quizás los, como en el tenis, pues Nadal o Federer, ¿no? Que han estado muchos años peleando entre los dos, ¿no? Lo que comentaba yo hace poco con Mikel Idoate, si no llegan a coincidir en el tiempo, cada uno de ellos tendría más de 20 chapelas entre una cosa y otra, ¿no? Claro, pero ha sido bonito también, ¿no? Esa coincidencia, ¿no? Esa pelea que han tenido, ¿no? Ha hecho crecer la afición y
Sí, yo creo que la gente se aburre si hay un dominio espectacular por parte de uno durante mucho tiempo, ¿no? Sí, inconscientemente, pues sí. Y cuando hay esa gran lucha entre los dos, pues las aficiones se posicionan y, bueno, una salsa en el frontón. Claro. Pues muy bonita, ¿no? Juana, a su estilo, pues bueno, pues arrollador, temperamental y muy potente era. Y Aymar, pues bueno, quizás más de trabajo, de cabeza, de técnica, ¿no? Nos han hecho disfrutar, que eso es lo importante. Y decías que quedaba mucho partido y mira, Unai Laso y José Javier Zabaleta ya han ido recortando, ya se han colocado con este parcial de 3-0 a tan solo dos tantos de sus rivales. Ahora uno después de este tanto de saque. Sí, es que la pareja azul es un parejón, ¿eh? O sea, sí. Los rojos es una pareja de mucho trabajo, Aymar está muy bien, pero si José Javier carbura y tal, pues bueno, Laso también le da mucha metralla a la pelota, tiene mucho desparpajo. El tanto de saque, como les decíamos, supone el 6-5. Han recortado esa desventaja de 5 tantos que tenían Aymar Olaizola y Andoni Zabaleta con el 6-1 a tan solo un tanto. Vuelve a sacar Unai Laso. Pese a que empata con otro tanto de saque. Empate a 6. Decía Rubén que se ha quedado Unai Laso como la gran esperanza navarra en compañía de Joseba Ezcurdia, con lo que habéis dominado en todos los terrenos. Sí, la verdad que hubo unos años, pues bueno, nosotros cogimos, pues quizás, pues yo, luego Juan, Aymar, cogimos el testigo de otros muchos, ¿no? De Tegui, Galarza y tal. Y bueno, y ahora estos años atrás, pues Guipúzcoa ha estado muy, muy, muy fuerte, ¿no? Sí, ya lo creo. Altuna, Irribarría, Rezusta, pues bueno, tiene grandes pelotaris. Y Unai Laso, pues bueno, ha sido ahora un poco un resurgir. Junto a Joseba Ezcurdia, por supuesto, que es un pelotari que está instalado ahí y que ya, pues bueno, es muy competitivo en el 4 y medio y en el mano a mano también, porque Joseba en mano a mano cualquier año puede aspirar a todo, ¿no? Y bueno, viene bien para Navarra que salgan chavales, indudablemente. Haría muy bien que en otras comunidades que hay muchísima afición, ¿no? Pues también, pues por ejemplo, Álava, ¿no? Que lleva tiempo sin tener un pelotari profesional. Pues... Sí, porque además eso vendría a reforzar la posibilidad de una idea que hemos comentado varias veces. Cuidado con ese dos paredes, va a llegar, cruza perfecto ahora Aymar la pelota y se defiende bien Unai Laso. Andoni Arechavaleta tiene la oportunidad de pasar a dominar en la zaga, cosa que no ha sucedido en estos últimos tantos de remontada azul. Decía que el hecho de que se generen buenas canteras en otras provincias podría dar paso incluso a otro tipo de competiciones, como ha sido en el tenis. La Copa Leiber, ¿no? Sí, por territorio. Eso sí, es, sí. Que se ha hecho por territorio. Sí. Una idea que se propuso hace tiempo y quizá entonces se podría haber hecho un Guipúzcoa Vizcaya Navarra con La Rioja, incluso cuando estaban los Fitín, Merino, etcétera, etcétera. Podría ser bonito. O sea, que hace falta pues mucho nivel, sí. O un nivel parejo en todas las. Luego hay que jugar a equilibrar, como en todos los casos. Es difícil, ¿no? Pero. Sí, eso así. Yo me acuerdo cuando era aficionado y pues jugaba por Navarra y venía La Rioja o el Ground, Cuba, ¿no? El Ground, tal, federaciones, se llenaba la Brit y bueno, y se vivía, era muy bonito, ¿no? Jugar contra otra provincia y tal. Y bueno. Yo creo que en su momento habría sido una bonita posibilidad, ¿no? En hacer un torneo, no sé de qué estilo ni corto, eso habría que haberlo pensado, pero en el que se jugase en las tres modalidades oficiales, ¿no? Parejas, 4.5 y mano a mano, sumando puntos por como fuese, y se podría haber hecho una. Ahora ya con las competiciones tan largas como son, casi es imposible. ¡Oh, sí, magnífico! Ya... Muy bien, Laso, ¿eh? ¡Qué bien, Unai Laso! Tiene temple este delantero, ¿eh? Sí. Tiene intensidad en todos los golpeos y por eso conecta mucho con el aficionado, ¿no? El aficionado, cuando ven a alguien con mucha rasmia y intenso como es él, pues bueno, pues. Llama la atención. Aquí Zabaleta, un pelotazo precioso. Bueno. Ahí tienen la repetición de este precioso gancho de Unai Laso. Recuerden, tercero en el 4.5 por la renuncia de Jaca. No es cosa que no tenga importancia,
No, no es cosa menor, que se lo pregunten a Mikel Urruti Coetxea. Sí, así es. No queremos ni mucho menos que se lesione nadie de los finalistas. Nadie quiere nunca eso, pero... Siempre, pues bueno, estás ahí esperando por si acaso. Son circunstancias que pueden pasar, ¿por qué no? Sí, y pasa, porque es un deporte en el que las lesiones están ahí, ¿no? Un golpe, fíjate, ahora mismo lo ha dado con la punta del dedo, sí. Una rotura de un dedo. Lo que, le pasó aquel año eso a Oñatz. Eso es, tienes un que entrenamiento normal y corriente en el para que seguramente mantener la forma, tienes que entrenar con intensidad, entonces pues bueno, las cosas pues pueden pasar. Bueno, ha conseguido rehacerse Aimar Olaizola con una pelota mal tocada, diría yo, pero bueno, que ha despistado a Lasso y eso le permite cortar esa remontada que les había llevado del 6-1 en contra al 6-7 a favor a la pareja azul, que ya ha mostrado sus armas. Ahora se le va arriba a José Javier Zabaleta, llega ese pelotazo de desconexión, porque yo creo que José Javier tiene que interpretar mil veces mejor que yo que este partido no necesita de esos, no, de buscar la última losa para Zabaleta. Muchas veces no hace falta, con el golpe que tiene, por lo eso, que necesita es continuidad, darle 3, 4, 5, 6 seguidas, y al final es que domina enseguida a sus contrarios, porque tiene tal facilidad para darle del 6 al 7 a la pelota que... Sí, y sobre todo saber que hay momentos en los que casi lo único importante es ponerla buena. Así es, así es. Y esperar el siguiente pelotazo. Ahora, si la tiene hasta arriba, ya ahí se ha acabado. Ese tanto por lo menos. Desde el 9, José Javier Zabaleta, el poderoso zaguero navarro. Aguantándole bien en este tanto el de Marquina, Andoni Arechavaleta. Ha llegado tarde, pero ya ha subsanado Lasso. Ahora muy bien, le corta. Y tanto para Unai Lasso. Llega un poquito tarde Andoni Arechavaleta, que con su más de 1,90, pues ese tipo de pelotas que se le quedan de repente cortas, pues le hacen sufrir. Sí, ¿no? ha cortado Lasso un poco a mitad de los dos, ¿no? En medio de Olaizola y Andoni. Y Andoni ha andado un poquito ahí tarde. Claro, tiene una envergadura 1,94, creo que tiene, entonces pues bueno, ahí tiene dificultades. Va a sacar de nuevo Unai Lasso. Ahí está el navarro en directo corriendo hacia el 4,5 para sacar. Deja en el rincón con astucia. Muy bien Lasso, esa jugada ha mejorado muchísimo. Sí. Mucho, mucho. De un año y medio aquí, pues antes hacía la parada más suave, tipo pues lo que hacía Titino, Veras a Luce, Olaizola, y ahora la hace con violencia y es muy efectiva porque lo hace más precisa. No sé, la hace más precisa, la tira con tiralíneas por la pared y ha ganado mucho en esa jugada. Bueno, en todo, ha subido de juego en todo su repertorio, ¿no? Saca de nuevo el navarro. Defiende, ahora abre, imposible llegar. Lo ha hecho con absoluta precisión de nuevo Unai Lasso. No era fácil. Y ha conseguido un nuevo tanto, es el décimo. Está siendo rápido pero atractivo el partido. Sí, está saliendo partido, tantos peloteados, otros rápidos y tantos muy bonitos. Aquí acude con determinación, nada más que ve el resto de sotamano de Aimar Olaizola ya intuido cuál tenía que ser la jugada, y eso es otro valor a tener en cuenta en este jovencísimo delantero que, como les venimos contando a lo largo de esta retransmisión, pues en la última temporada ha subido peldaños de una forma extraordinaria. Gran pelotazo de Andoni. Busca Aimar, abre perfecto con la zurda mágica del de Goizueta. Cómo abre ángulos, ¿eh? Es increíble. Qué calidad. 40 años. Cuando vean ustedes este partido ya habrá cumplido 40 años Aimar Olaizola. Hoy todavía no, cuando estamos nosotros efectuando esta grabación en el Labrit de Pamplona, pero el campeón de Goizueta ya tiene 40 años y sigue siendo uno de los referentes. Pues sí, es que todavía indudablemente pues ha bajado en determinados golpes, en determinada movilidad, etcétera, etcétera, pero ya has visto ese gancho.
pues es que está al alcance de muy pocos. La pelota venía muy tocada y busca las líneas, luego saber estar, trabajo, es que hay que ganarle, como se suele decir. Si tú no juegas tu partido, no le vas a ganar. No, 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 no. Si está en buenas condiciones físicas, no le han respetado las lesiones, sigue siendo un rival peligrosísimo. ¿Con qué edad te retiraste tú, Rubén? Yo me retiré con 38 años. Y fíjate, él tiene ya dos más que yo. Y... sí, pero bueno, el caso de los delanteros yo creo que suele haber... ¿no? Sí, el zaguero en el momento que pierdes el golpe o ya no desplazas la pelota con la... con la facilidad que lo hacías, pues ya te queda, como se suele decir, sufrir. Sí. En cambio, el delantero, pues es verdad que los movimientos son un poco más lentos, pero cuando tienes esa magia, esa calidad que tiene él al final, si tu compañero te hace un buen trabajo, pues puedes tirar. Ya ves, Titín, Julián Retegui, los delanteros de clase, Vergarilla también se retiró tarde, aguantan mucho. Julián creo que se retiró con 46. Sí, son posiciones al espectador recién llegado, igual a este deporte le puede parecer que no, pero son tan diferentes en todo. Qué bien, deja de nuevo al rincón, se lanza al suelo en un sitio complicadísimo de defender. Muy difícil ha vuelto Aymar ahí, Ahora José Javier Zabaleta da ese paso para adelante, el encuentro con la pelota es perfecto y golpea en el punto exacto donde más daño hace en el frontis. Qué clase la de este zaguero. Ahora Unai Lasso sigue castigando a Andoni Arechavaleta. Tiene brillo también en el golpe. Lasso es que, claro, es que Lasso toca la pelota mucho. Entonces al zaguero le hace sufrir también. Está esperando ya Aymar Olaizola porque ha visto que la única opción que le quedaba de zurda era abrir. Se le cae la pelota a Andoni Arechavaleta. Le vuelve a castigar Unai Lasso con otro pelotazo que bota en el 6. A la chapa, arriesga ahora Unai Lasso. 10-11 en el marcador. Está siendo partido equilibrado y entretenido. Sí, estaba en mitad de la cancha, no era fácil. Y ahora está pues Unai, pues bueno, en un estado de gracia bueno, se atreve con muchas cosas. Y ha sonado la chapa. Sí, porque a estos jóvenes, además de la calidad y tal, hay que sumarles como valor el desparpajo, ¿no? El atrevimiento, ¿no? Fíjate qué pelota. Sí, en el sitio más difícil, porque ahí arriesgas un golpe. Y se ha tirado ahí contra la pared, Por eso digo que ahí, suele comentar Miquel, que es un remate ahí bien hecho a la pared, siempre pone en riesgo que el delantero contrario diga, bueno, esta lo voy a dejar pasar. Claro que sí. Al rincón perfecto ahora Aymar Olaizola para empatar en el Ecuador del partido. 11 iguales en el Labrit de Pamplona. Precioso el partido que nos están ofreciendo las dos parejas, Aymar Olaizola y Andoni Arechavaleta, frente a Unai Lasso y José Javier Zabaleta. Muy bonita la dejada con la izquierda. Volvió el otro día, por cierto, a las canchas Mikel Urrutikoetxea después de estar más de dos meses lesionado con aquel tirón que le dio el 21 de agosto, creo que fue, durante la disputa del torneo de Bilbao. Rubén. Sí, en el pectoral le dio y no es habitual, pero bueno, y le ha dado mucha lata. La verdad que ha pasado un poco calvario con la lesión. Y bueno, yo le vi bastante bien para el primer día después de dos meses. Un partido difícil, pero le vi muy bien. Músculo grande, más difícil de curar cada vez que tienes. Sí, da miedo también. El pectoral al final, pues bueno, cuando abres con la izquierda y tal, pues bueno, le da un poco de respeto, pero bueno, yo creo que lo ha curado bien y ahora para el parejas va a estar reforzado. A ver si empieza a tener algo de suerte Mikel, al que las últimas temporadas no le están tratando. Las lesiones nada bien. Nos vamos al descanso del 12 con los colorados por delante. Tiene ya la pelota en su poder Aymar Olaizola después de protagonizar una pequeña remontada. Recuerden, iban en el arranque del partido ganando 6-1. Se les han puesto por delante azules con el 6-7 y luego han mantenido corta ventaja siempre. Pero ahora están de nuevo colorados por arriba en el marcador. No le puedes hacer concesiones a Aymar Olaizola, un trabajador incansable.
es la única forma de mantenerse ahí arriba durante tantos años. El talento se puede tener, pero si no eres trabajador. Así es, porque Aimar, la clase está fuera de toda la duda y es quizás, pues bueno, lo mejor que tiene, pero es que luego es muy trabajador. Y si hay que estar hora y 20, está hora y 20 jugando, hora y media, nunca es que ha tenido. Es más, ha sido muy rematador con los años. Sí. Recuerdo al principio. Sí. Era un pelotón de desgaste que te llevamos. Te lo iba a comentar ahora mismo, que en aquellos primeros partidos individuales, tanto en el 4 y medio, que fue su primera chapela, como en el mano a mano. Sí, era un pelotarí de la vieja escuela, vamos. De dar 300 pelotazos para el tanto 10. Y ya cuando los tenía derrotados. Sí. Y además que era su táctica vamos, tiene una preparación física estupenda y vamos. Bueno, él muchas veces lo ha dicho, ¿no? Que fue un poco a raíz de empezar Juan a ganarle un poco, que se tuvo que adaptar y cambió su forma de jugar, ¿no? Un poco. Sí, pero en los últimos años ha sido más agresivo. Siempre hemos intentado explicar, por lo menos los que nos dedicamos a la comunicación, que no ha habido una revolución, que ha habido varias revoluciones, que probablemente la primera la introdujiste tú, Rubén. Luego ya Titín y luego ya Juan gente se ha tenido que ir amoldando a esas revoluciones que habéis protagonizado. Yo por lo menos siempre he mantenido esa idea, que no hubo una revolución, sino que ha habido varias. Bueno, fue un proceso, ¿no? Empezamos unos a entrar de aire, de sotamano, para aquí, para allá, no dejar botar la pelota. Y luego Juan, es verdad que le dio una vuelta de tuerca al saque al aire. Terrible. A mí me dicen que mano a mano se van a restar todos los saques al aire y no me lo creo hace unos años, o sea. Sí, ahora yo creo que está llegando a ser un error en algunos momentos. Sí, claro, pero no. Como todo, si se abusa, pues al final. Porque ahora los mocetes, los chavales jóvenes, ahora restan todo al aire. Todo. Y Juan y Aimar, gran tanto. Fíjate lo que ha hecho, qué bien ha abierto. Y luego, incluso dando un pequeño salto, ha tenido que rematar. Extraordinario, Unai Lasso. Desde luego el ascenso de este delantero es una extraordinaria noticia, no solo para vosotros, sus intendentes, y para su empresa Baico, sino yo creo que para todos los aficionados. La pelota en general, que siempre salga gente que pueda aspirar a ganar campeonatos, es muy importante. Porque la pelota sigue viva, arrastra a mucha gente de su zona, es una nueva imagen, con mucha fuerza, una nueva estrella de la pelota, y bueno, pues nadie está ahí intentando hacerse un hueco y tiene cosas pues muy, muy especiales. Por cierto, no he visto todavía, Rubén, el partido que es, porque se estará esperando, supongo, a la presentación. Ya saben que este partido lo estamos grabando días antes. Se va a jugar dentro de poco en Cantalejo, en la provincia de Segovia, un partido del campeonato de parejas de promoción. No sabemos cuál es porque no se ha presentado todavía, pero recordar a todos los aficionados, que son los que nos ven en esa zona, que es que el día 23 me parece que es, hay partido en Segovia, en Cantalejo. Segovia, la verdad que es una zona en la que siempre ha habido, ¿no? Pelota, me acuerdo, en Vallelado, en aficionados, profesionales. Eso. Y bueno, hay pueblos en los que se sigue. No, Valladolid también, Íscar, muchos pueblos. Sí, porque además Íscar está muy cerca de toda esa zona, está a poquitos kilómetros de Vallelado, es un poquito más lejos Cantalejo, pero. Bueno, pues recuerden, el día 23 habrá un partido ahí interesante del parejas de promoción, que supongo que una vez que se presente, pues se dará a conocer cuál es. Hay que insistir, Rubén, en llevar los partidos a todas esas plazas. Ya sé que no es fácil, pero hay que mantener viva esa afición, que no vaya languideciendo. Así es, yo que bueno, ya en aficionados, pues bueno, nos hemos movido hace muchos años por allá, por Zamora, Valladolid, Segovia, Salamanca, pues da pena, ¿no?, que se pierda en esas zonas de España la afición por la pelota, y de vez en cuando pues hay que ir llevando para que esa llama siga viva, ¿no? Así es. Y aquí en el Labrit se mantiene el equilibrio en este bonito duelo que están manteniendo estas dos parejas. Sotamano ahora muy largo, se va a ir, no, entra buena. Muy difícil defender eso. Sí, un poco miedo quizás, ¿no? Sí. Se ha ido abriendo mucho hacia el set del agua y bueno. El partido está muy igualado. Muy igualado. Hemos pasado de este empate a 13 que habían conseguido poner en el marcador Lasso y Zabaleta, al 14-13, mandando
Aymar Olaizola y Andoni Arechavaleta. Saca de nuevo Aymar, ahí está el campeón, el multicampeón de Goizueta. Vaya resto lo que acaba de hacer José Javier Zabaleta. Yo creo que solo se lo he visto hacer a Pachi Ruiz. El gancho imposible, lo pone a buena otra vez Unai, amaga en la cintura que pido castigar a Andoni Arechavaleta, pero no lleva la suficiente violencia para sorprender a Lasso. Qué defensa, primero de Zabaleta y luego de Lasso, sí, sí, en ese gancho. Ha empezado el tanto ya bien, ¿verdad? Con el saque y ese resto espectacular desde el rebote. En eso era un especialista Pachi Ruiz. Ya lo creo, con aquel el salto que tenía y la botibulea. Sí. No, no te privó a ti de dar el primer rebote en Bilbao. Así es, así es. Ya se lo recordé un día. No recuerdo aquel partido, aquel, aquella pelota que iba a morir al rebote. Y al final saltó Pachi Ruiz. Le dio ya buena. Ya le dije, oye, que ya me quedaba poco para retirarme. Le digo, Pachi, no me hagas esto, hombre. Campeón manomanista en el año 2003, Pachi Ruiz, uno de los mejores zagueros de las últimas décadas. Acude a la llamada de Aymar Olaizola, Andoni Arechavaleta, pelota complicada para José Javier Zabaleta, que la defiende en otro tanto largo y muy trabajado por parte de los cuatro. Busca la pelota Aymar, deja en el rincón, va a ser imposible, no llega, peligro ahí en la pared, siempre difícil de defender. Otro gran tanto de Aymar Olaizola. Qué rabia les tiene que dar a estos jóvenes. Sí, pero es que Aymar qué concentrado juega, ¿verdad? Desde el tanto uno hasta el último, ¿eh? Ha cogido ventaja al principio del partido porque sale concentradísimo. Ahí a la mínima que tiene, pues claro, la izquierda, pues que Lasso tiene que abrirse un poco, porque claro, si no el gancho ya no llegas. Lo importante que es para un delantero, ya se lo hemos explicado muchas veces, yo creo que es obvio, pero bueno, lo contamos de nuevo, el arrancar en el momento preciso a buscar ese remate. Sí, hay cosas que recientemente, pues clases extraordinarias han dado Pablo Verasaluce, Mikel Unanue. Claro, hay un momento que cuando coges pelota entregada y un pelotari que domine esa jugada, las dos jugadas, pues fíjate. Fíjate ahora a bote esperando la pelota con calma y viendo hacia dónde se dirigía Unai Lasso, la deja en el ancho. Pues mira, esta jugada precisamente no es la mejor, ni mucho menos. Muchas veces se ríe Aymar que no sabe hacer muy bien las dejadas, y fíjate qué dejada ha hecho, rápida además, como hay que hacer las dejadas. Esa y el dos paredes, ¿no? Así es, dos paredes. El dos paredes ha hecho, también, ha hecho tres en toda su carrera. ¿Tres tantos de ventaja, Rubén? 16-13. Pues parecía, ¿verdad? Con el 11-8 sí, que se han puesto los azules ganando. Así y tal, es. Que ya el partido era azul, pero a los rojos les tienes que sacar a pelotazos y, como se dice, matarlos, porque si no, ellos van a estar ahí trabajando y trabajando y trabajando y haciendo las cosas bien. Andoni también. Pues bueno, si le achuchas, fíjate, ahora le ha dado un buen pelotazo. Se le ha ido arriba. Mucho, pues al final entrega, pero trabajo le va a poner y mucho. Ya estos tienen tantos recursos apoyándose en pared izquierda para que el delantero rival no tenga facilidades a la hora de entrar de aire. Claro. Como iba esta, se le ha ido demasiado arriba, ¿no? Pero aquí eso, se apoyaba en pared izquierda para muchas evitar veces el posterior remate. Efectivamente, a la pareja colorada, siempre concentrada, siempre trabajadora. El caso es que enfrente tienen a estos que van de azul, que también reúnen muchísimo talento y muchísima clase. Zabaleta, cientos de veces demostradas, no solo en sus títulos de parejas, que tiene un par de ellos al menos, sino yo creo que en casi todos los partidos e innumerables torneos que habrá ganado el zaguero navarro. Sí, busca, ya es asiduo, ¿no? Ya de muchas finales de parejas. Gran tanto de Unai. Perfecto. ¿Cómo ha mejorado esa jugada? Lo que hablábamos antes. Sí. Bueno, pues han
desmontado esa ventaja que era de tres tantos, la han dejado en tan solo uno y vuelven a aspirar los azules a llevarse este partido, que está resultando entretenido, atractivo, con cuatro estrellas de la competición. Saca de nuevo Lai Lasso, tiene que dejar pasar a Aymar Olaizola, se apoya de nuevo en pared izquierda, buen pelotazo de Andoni Aretxabaleta. Busca la última losa con la zurda Andoni, pero no puede evitar el tremendo pelotazo de Zabaleta, que ahora está dominando la escena. Perfecto para el remate luego de Unai Lasso. Un gancho que no era nada sencillo porque la pelota había caído mucho. Pero tiene fe. Va con fe. La pelota, como has dicho, caía. No era fácil. Aquí ha pegado un cañonazo Zabaleta, la verdad, que iba medio frontis y ahí va. Cae, pero él entra muy bien de medio lado. Baja, entra bajo, pero técnicamente es bueno y bueno, pues cada vez falla menos pelota, se está haciendo un buen pelotazo. 16 iguales, creciendo Unai Lasso en este partido y en su carrera profesional, lo que estamos señalando a lo largo de este partido, y eso es una excelente noticia para todos. Ahí está el pelotazo, no va a poder defenderlo, es imposible. Andoni Aretxabaleta le mira a Aymar Olaizola como diciendo: eso no podías correr para atrás, tenías que ir hacia adelante a buscar el aire, pero claro, es muy difícil. Sí. Si Zabaleta coge en el 1.5-2, tienes que ponerte al aire, es que le da como un tiro, ahí te tienes que poner en el 7 de aire, porque ya sabes que va ahí un cañonazo de verdad. Y bueno, pues los azules ahora han pasado. Estaban 16-13 en el marcador, ahora la ventaja es para azules, 16-17, han conseguido un parcial de 4-0, que quieren seguir ampliando y marcharse al descanso del 18 con una ventaja ya consolidada en el marcador. Es elegante, José Javier, ¿eh? Muy elegante, que es muy elegante. Los que hemos jugado de zagueros tienen un estilo casi es perfecto. La verdad que hay veces que falla y dices: ¿por qué ha fallado? Pues no sé por qué ha fallado, pero es que le da como hay que darle a la pelota. Plásticamente es una maravilla verle jugar. Luego tiene una velocidad ahí en el gesto. Sufriendo ahora precisamente Andoni Aretxabaleta por las acometidas de José Javier Zabaleta, tiene que intervenir Aymar Olaizola para darle un respiro, para intentar poner en dificultades, pero Lasso está hoy muy concentrado, muy metido en un partido. Ahí va. Y bien, ahora perfecto en ejecución, por la pared, Unai Lasso. Qué bien esa jugada, la machaca al Choco, con mucha seguridad además. Al descanso del 18, Rubén, con la sensación de que ha crecido de nuevo la pareja azul. Sí, tiene un potencial tremendo y ahora Zabaleta ha sacado el látigo de la derecha y Unai está acabando los tantos muy bien. Unai Lasso dispuesto a sacar con esta corta ventaja de dos tantos, 16-18, pero importante porque venían de ir perdiendo 16-13. Se han metido en una dinámica ganadora con estos cinco tantos consecutivos, liderada especialmente por el golpeo de José Javier Zabaleta, que en estos últimos tantos, Rubén, está mandando en el frontón. Sí, le está dando a medio frontis muy, muy fuerte, con dirección. Y bueno, está teniendo detrás a Andoni, que está haciendo un buen partido, pero claro, imponerse a José Javier ahí atrás en el 6-7 es muy difícil. Y Lasso pues está aprovechando adelante. Defiende ahora Aymar Olaizola, pelota pegada en pared izquierda, la libra al final un poquito y la puede sacar con la zurda José Javier Zabaleta. Qué zurda, es que le da igual que con la derecha. Ahí va el pelotari navarro, negándole desde hace varios tantos toda oportunidad a Aymar Olaizola de entrar al remate. Y generando a su vez las opciones para que su delantero
sí puede hacerlo. Lo busca ahora por la pared, de nuevo tiene que cubrir demasiado espacio a Aymar Olaizola, porque Andoni Arechavaleta prácticamente está encerrado en el rebote, no puede acudir a defender el rincón. Demasiado espacio para Aymar, lo aprovecha. ¿Y de qué manera? Sí, está sacando petróleo a esa jugada, ¿verdad? Ya lleva 10 tantos de aire conseguidos, sí. Unai Lasso, según sí, sí. Nos decía la estadística. Pero con mucha seguridad, está sí, entrando, sí. Fíjate, qué bien. Muy bien, yo creo que él también habrá llegado hoy al Labrit de Pamplona, Rubén, aunque nadie le diga nada, sabiendo que este es... un partido muy importante para él, en vísperas del campeonato. Él sabe que hay tres plazas asignadas prácticamente obligadas, que son Aymar Olaizola, Oñez Bengoechea y Mikel Urrutikoetxea, pero que hay una cuarta que puede ser suya, sí, ¿por qué sí. no? Puede sí. ser suya, puede ser hay de Artola, puede ser de Víctor. Hay que pelear por esa plaza y, exactamente. Y Unai, pues bueno, como dices, hoy ha dicho, tengo aquí un compañero de campanillas excepcional y tengo que aprovechar esta oportunidad y lo está haciendo muy bien. Pues han llegado al tanto 20 con esta claridad después de un parcial de 7-0, 16-13 marcaban colorados de favor y sin embargo ahora 16-20 defendiéndole el Zabaleta, la pelota entra buena. Vaya, vaya, vaya lo que acaba de hacer Zabaleta, encerrado en pared izquierda, la pone a buena Andoni, ahí va de nuevo Zabaleta. Eso va a ser imposible, tiene que esperar a que salga del rebote. Extraordinario el tanto de José Javier Zabaleta. El aplauso del Labrit de Pamplona a uno, categoría. De sus, a uno de sus niños. Categoría, es un pelotari querido aquí porque es un pelotari excepcional, un zaguero impresionante y fíjate qué derechazo. Un rebote de categoría, pero bien pegado además. Aquí yo creo que le ha mandado un mensaje a Unai, no se te ocurra quitarme esa pelota, que la voy a aprovechar. Muere en el rebote, lo intenta Andoni Arechavaleta. Último saque para Unai Lasso, intentarán que no sea el último de partido los colorados, pero lleva inédito en la última atacada. Aymar Olaizola no ha podido realizar ni un solo remate desde hace muchos minutos, desde que José Javier Zabaleta ha puesto a funcionar el turbo. Otra vez en el rincón, acaba el partido Unai Lasso. Victoria 22-16 con este parcial incontestable por su parte. Bueno. Sí, grandísimo partido de Lasso, muy bien el remate, Olaizola juega muy bien. Los rojos han estado ahí, lo que pasa que al final pues, del partido Zabaleta ha dicho pues voy a apretar, ha apretado y ha tenido a Arechavaleta en el 8 y ahí se acaba el partido. Y Lasso ha rematado pues francamente bien y ha cerrado el partido. Pues nosotros les esperamos el próximo domingo con la final del 4 y medio. Muchísimas gracias Rubén, espero tenerte cerca otra vez. Muchas gracias a ti Juan Carlos. Nos despedimos, recuerden, el próximo domingo, final del 4 y medio, Altuna y Ezcurdia se enfrentan por un nuevo título. Hasta entonces, sean felices.